Buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestro Facebook Live. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos la Corporación Claise y hoy estamos en la segunda sesión de este espacio que se llama Exploratorio de Promoción a la Lectura. Mi viaje es leer. Hoy tenemos nuestra casa llena de personas, de escritores pereiranos, de escritores de la ciudad de Pereira, y vamos a conversar con ellos. Nosotros venimos realizando este proyecto, este proceso que se llama Mi Viaje es Leer, desde hace 5 años en la ciudad de Pereira. Seguramente algunos de quienes nos ven han sido parte de los distintos seminarios. Este año no hicimos la versión completa de varios meses en las que ustedes tienen la posibilidad de compartir con distintos profesores de la ciudad. Hoy tenemos a Diego Vélez, que nos ha acompañado como formador en ese proceso, sino que este año decidimos hacer el proceso de Mi Viaje es Leer a modo de exploratorio. Y ese exploratorio está comprendido por tres conversatorios cortos. Ayer hicimos un intento de conversatorio, una primera salida que Facebook no nos permitió hacer completamente. Vamos a reprogramarla para la próxima semana, para hablar de promoción de lectura y trabajo en comunidad. Para eso vamos a tener a distintas experiencias comunitarias con el Taller Creativo Materile, con el director de la Biblioteca Pública y con la Biblioteca Itinerante del barrio Frailes en Dos Quebradas. Hoy tenemos a 4 escritores pereiranos: Luis Jairo Henao, Diego Alexander Vélez, Andrés Galeano y Cristian Cárdenas. Ellos nos van a acompañar un rato conversando alrededor del oficio de escritores y de la promoción de lectura. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos, ayúdennos a compartir esta transmisión para llegar a más personas, y pues también está la invitación para que ustedes escuchen atentamente y nos acompañen comentando, compartiendo sus preguntas, comentarios e impresiones al respecto de lo que vamos a conversar esta noche. Entonces, como les decía, esta idea del exploratorio de Mi Viaje es Leer, no queremos que se salga mucho de lo formativo como ha sido en los años anteriores. Entonces, si bien es un conversatorio en el que estamos tomando tinto y estamos aquí conversando de una manera muy fresca, también queremos que este sea un, que lo que aquí se diga sea un insumo para que en las próximas semanas quienes nos ven y las personas interesadas en la promoción de lectura en la ciudad puedan tener una publicación pequeña en la que van a encontrar distintas estrategias para promover la lectura que pueden aplicar en sus comunidades. Entonces, gracias nuevamente por estar aquí y vamos a dar inicio con esta segunda sesión de conversatorios del exploratorio de promoción a la lectura Mi Viaje es Leer. Hoy vamos a hablar con escritores. Al menos desde mi visión, he podido descubrir que, digamos, la promoción de lectura es un tema del que se habla con formadores, con profesores o con personas que no son escritores. Pero finalmente, cuando vamos a promover la lectura de textos, usamos la obra de estos escritores pereiranos que nos acompañan hoy, o de otros muchos que nos parecen adecuados para el oficio de la promoción de lectura. Pero a nosotros nos pareció interesante convocarlos a ellos, a Luis Jairo, a Diego, a Cristian y a Andrés, porque en sus obras hay algo de promoción de lectura, y porque yo, por lo menos, algunos de ustedes los he usado en mi oficio como promotor de lectura para desarrollar mis actividades. Entonces, en este primer momento del conversatorio, vamos a empezar dándole la palabra a cada uno para que salude primeramente y para que nos cuente, digamos, ¿cómo es ese proceso de creación o cómo piensan la promoción de lectura desde sus procesos personales de creación de los textos, de las novelas, de los poemas, de el formato en el que ustedes escriban, pensando en los procesos de promoción de lectura que son tan importantes? Entendiendo que somos un país que no lee, ¿cierto? Colombia es un país que tiene niveles de lectura de textos muy bajos, y los promotores de lectura hemos venido acudiendo a otras posibilidades de la lectura a través de las imágenes, de la lectura del contexto,
pero siempre está el texto ahí, la obra escrita, como un elemento muy importante. Entonces, qué bueno que estemos acá y que podamos conversar un rato al respecto. Entonces, vamos a arrancar con Jairo, que tiene el micrófono en la mano. El maestro. Ya, buenas noches. A ver, hablar de promoción de la lectura desde la perspectiva de uno como escritor, yo creo que es como muy ambiguo o muy, ¿qué? Muy difuso. Primero, porque uno como escritor, en su creación de la obra, jamás pretende uno que lo que uno está escribiendo vaya a ser un insumo para que diseñen o elaboren talleres para la promoción de la lectura. Pues hasta donde yo he sido consciente, de los 13 libros que tengo publicados, más otros que están sin publicar, yo nunca me he puesto como objetivo, voy a escribir este libro para que lo utilicen en los colegios o en las escuelas o la gente para promocionar la lectura. Yo siempre me he preguntado, si la función de la literatura es promover la lectura, o promover la misma literatura o promover los autores. Yo creo que tenemos que empezar como a cuestionar ese papel. Para mí, escribir es un ejercicio que más o menos lo hago bien y en términos de García Lorca, pues tengo un duende que lo he adquirido a partir de una formación y un respeto a la palabra. Nosotros, bueno, al menos yo como escritor, soy muy cuidadoso con la palabra y soy muy cuidadoso con la obra estética, pero en ningún momento he escrito una obra cuyo objetivo sea didáctico, ni moralista, ni nada, solo que sea una obra estética y eso sí, que los lectores sientan una atracción estética también cuando lean la obra. Entonces yo pongo también sobre el tapete es, ¿será que nosotros los escritores tenemos la horrible función o el temible objetivo de construir y de promocionar la lectura o de construir lectores en términos de Humberto Eco, ¿no? Pues yo construyo mis lectores desde en los recitales, desde la cotidianidad de ellos, o sea, deconstruyo todo ese ambiente escénico y lo construyo desde mi obra literaria. Sí, muchas gracias, Jairo. Ahí aparece una primera discusión que podemos tener en un rato después de que los escuchemos a todos. Y es como cuál es esa función del escritor entonces, o más bien las funciones sociales que tiene la literatura. Porque yo sí Téngala pensaría que los escritores son para nosotros, que somos promotores de lectura, pero no escritores, y no tenemos obra y no la producimos, como la joya de la corona, ¿cierto? Y deberían ser como los consentidos de las instituciones a quienes corresponda, para que ellos puedan, además de visibilizar su obra, ser unos aliados de las comunidades educativas y de las comunidades de los barrios y de la gente del país para seguir construyendo lectores. También en función de construir una lectura crítica, no solamente de los textos, sino de una lectura crítica del país. Porque yo creo que lo que sucedió, por ejemplo, con el estallido social fue justamente eso. Empezó a generarse una generación crítica con el contexto que vivimos en nuestro país, que terminó saliendo a las calles a construir otro poco de textos, escritos o no, en forma de imágenes, en forma de danza, en forma de música, que terminó generando lo que generó en el país. Pero entonces, Bueno, pero tengámosles vamos a ahí. discutir sobre eso de una vez o No, no, ahora para yo saber qué digo. Ok, tengámosla ahí téngala ahí, para el téngala ahí. segundo momento, para poderlos escuchar a ustedes
y poder empezar, digamos, como a recoger un poco esas estrategias o esos dispositivos o herramientas para promover la lectura que han usado ustedes en sus oficios y en la construcción de su obra. Ok, bueno, a ver, yo soy menos romántico. Yo sí creo que el ejercicio creativo implica considerar en muchos sentidos al lector y a la le y a los lectores y a las lectoras en este caso. Pero además, y quizás esa opinión esté influida por el hecho de que yo también soy profesor. Y que también soy gestor cultural, entonces digamos estoy trabajando en comunidades y estoy trabajando en la academia. Y digo que es una fortuna porque eso me permite contrastar la experiencia de lectura. A ver, como acto, como ejercicio creativo, como filosofía creativa, ¿no? Mi orientación estética es la de la legibilidad del mundo. Yo creo que todo, absolutamente todo, todo puede ser leído, pero que además todo puede ser usado para la expresión poética. Y cuando hablo de la expresión poética, no me refiero solo a la poesía como género, sino a eso que genera el arte, que tanto nos conmueve, que hace que su merced escuche una canción y la baile a ojito cerrado, ¿no? Que hace que ciertas escenas de que un verso de repente en la cabeza, o que no olvide a un personaje. La mayoría de los colombianos saben quién es el Quijote de la Mancha, pero no han leído el Quijote. Bien, tiene que ver con lo poético. Entonces, en el ejercicio de promoción de lectura, porque sí he hecho ejercicio de promoción de lectura, digamos, yo he trabajado en varias facetas. Actualmente, porque estoy investigando en esa área, estoy tratando de integrar lenguajes digitales y lenguajes sonoros a la construcción de mi obra. Eso nació en un performance que hice con Andrés en el Movish hace ya algunos años. Y digamos, desde ahí vengo explorando. Actualmente, digamos, estoy como en el ejercicio de la manipulación del sonido, de la onda sonora, de la luz a través de rayos láser, tratando de producir experiencias envolventes. Eso me ha llevado al conocimiento de algo que se llama literatura digital. Entonces, ¿qué estoy haciendo, por ejemplo, en la academia? Mostrándole a los nuevos docentes, bien, que hay un tipo de literatura que está directamente vinculada a la materialidad. Computador, iPad, teléfono, ¿no? Al entorno digital, a la materialidad que sustenta lo digital, que es mucho más cercana a las nuevas generaciones. Ahorita nada más estaba viendo con algunos estudiantes la Rayuelo-matic, que es una propuesta que en este caso hace Santiago Ortiz, un escritor colombiano, que lo que hace es actualizar una ambición de Cortázar en La Rayuela, y es que la novela se pudiera leer en el orden que usted quisiera. La Rayuelo-matic es visualmente muy atractiva, cualquiera puede buscar Rayuelo-matic, Santiago Ortiz, muy atractiva, y lo que hace es remediar, es decir, transformar el medio en el que fue creada la obra inicialmente. Eso sucede con muchas obras hoy en día. Se cree que la literatura digital es escanear libros, no, es crear para ese entorno y hay obras absolutamente interactivas que están directamente ligadas, por ejemplo, al videojuego. Entonces, como esas obras producen una experiencia tan interactiva que quizás no es propia de la cultura impresa, yo me acerco a los jóvenes, yo me acerco a mis estudiantes en la universidad, yo me acerco a mis colegas en los barrios para mostrarles eso. Eso por un lado. Y digamos, de ahí se desprenden una cantidad de cosas. Por el otro lado está el hecho de que en los últimos años me he dedicado a trabajar con comunidades indígenas del departamento de La Guajira, Wiwa, Kogi, Arhuacos, Cancuamos, y Wayuu. Entonces, lo que he hecho es tratar de desarrollar procesos enfocado siempre en lo propio. Bien, entonces, bueno, nosotros creemos que lo importante es leer literatura. Mira, hoy deja de leer todo el mundo y mañana el mundo sigue girando común y corriente. Nos lamentaremos unos pocos que disfrutamos y amamos el fetiche, pero lo cierto es que la literatura, si va a cambiar el mundo, se demora todavía. Bien, yo creo que más bien lo va cambiando de manera permanente en la medida en que produce ciertas inquietudes. Pero a mí a veces me interesa más que la gente pueda leer, por ejemplo, cuál es el sentido expresivo de sus tejidos, cuál es el sentido expresivo de sus juegos tradicionales, qué les dice el hecho de poder leer, por ejemplo, los signos que los animales van dejando en la sierra.
Como acudir a lo sensitivo también. Exacto, ¿no? Como a todas las dimensiones. Por eso hablo de la legibilidad del mundo. Yo creo que todo se puede leer. Lo que pasa es que como nuestra cultura es logocéntrica, creemos todo el tiempo que lo que se lee son los libros. Y los libros son una opción de lectura. Ahí está el mundo para ser leído. Entonces, digamos en esos casos, a lo que apelo es justamente a eso, al universo que le resulta propio a esa cultura a la que yo estoy tratando de acercarme y tratando de generar dispositivos que les permitan leer esa realidad. Eso es como, por lo menos últimamente, los asuntos en los que estoy metido y que, digamos, tienen que ver directamente con mi trabajo creativo y al mismo tiempo con la promoción de la lectura. Súper, gracias Diego. Ahí vamos avanzando como en distintas visiones, un poco opuestas, consideraría yo, al respecto. Pero digamos que muy valioso en Diego que podamos ir recogiendo todas esas estrategias desde la virtualidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno va a las ferias del libro, y Andrés nos podría hablar un poco de eso en un momento, y es que los libros están viniendo con una parte, como con una faceta interactiva, ¿cierto? Con un código QR que uno puede escanear e ir más allá de lo escrito en el libro, el poder ver imágenes y demás, y pues eso, como decía Diego, en una sociedad logocéntrica es súper útil para trabajar con los niños y en las comunidades, por ejemplo. Otro punto para hablar en un ratico, pero entonces sigámoslos escuchando a ustedes. Adelante, Andrés. Bueno, buenas noches a todos, bacanísimo estar acá con los amigos, y gracias pues a las personas que están conectadas, todos los desparchados que están por ahí viéndonos, desocupados, me parece muy chévere. Quiero hablar un poco, bueno, dos ideas, que es mi percepción sobre la promoción de lectura desde mi perspectiva, o sea, personal e individual, y también algunas estrategias que he venido como empleando en el camino. Voy a ser muy preciso y muy corto. Bueno, promoción de lectura. Yo tengo una taxonomía. Pienso que hay, eso es algo personal, ¿no? El que escribe, el escritor y el escritor promotor de lectura. El que escribe es una persona que trabaja, que vive, que parrandea, que le puede gustar la huasca, que vive en su oficina, que puede ser un asesino en serie, un evangélico, lo que sea, pero tiene un don. Y cuando escribe, escribe una chimba. Pero escribe. Y no le da tanta importancia, no le da tanta bomba, no se cree el intelectual, no va a María Antonia, no sabe qué es María Antonia, o sea, no al pavo, no le importa, pero tiene un don, escribe. Hay otro campo, que es el escritor, que no solo escribe, sino que él es la misma poesía, él es la escritura, él es la bohemia. Hay un círculo, hay un sentido de vida. Hay un performance. Como vea lo que hace ser escritor. Pero tú eso sabes. Aquí está un escritor. Un escritor. Anda con el perro. Es un dandy. Francés. No, es Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, Jerónimo el Niño Reencarnado. Y acá tenemos una versión como de no sé, Carlos Vives. Happy Lora, una vaina ahí, pero aquí el niño es la nueva voz de la poesía contemporánea. Bueno, hay que decir en honor al comentario de Andrés que el más performático de todos aquí es él. Sí, lo que pasa es que... Sí, él es un showman. Como pueden ver, cambia de una la atmósfera solo con que Andrés intervenga. Bueno, pero entonces, bueno, está ahí que escribe y que no tiene ese círculo de bohemia, el escritor que lo asume, que él mismo es la poesía y la escritura, que vive de ello, y el que escribe y tiene una promoción de lectura, que es una belleza, ¿cierto? Porque no solamente escribe, sino que vive también en aras de que la lectura, la escritura, se genere en niños, en adultos, en colegios, en universidades, en espacios, en comunidades, lo que sea. O sea, tiene ya una vocación, una pedagogía. Digamos que yo, modestamente, porque los escritores no son modestos para nada, me acerco a ese escritor que tiene una promoción de lectura, pero por una facilidad económica, porque me desvaró mucho tiempo, ¿cierto? Dieguito sabe que vengo del teatro, está muy joven todavía,
Y el teatro me dio a mí un histrionismo, una capacidad pues para hacer la payasada donde sea. Entonces ese histrionismo, esa facilidad de la puesta en escena me generó como unas facultades para la narración oral y también para la promoción de lectura. Entonces cuando yo me fui a vivir a Bogotá, obvio, pues escribiendo y todo eso, me empezaba ya de colegios, venga, usted es cuentero, sí, yo soy cuentero, venga, eche el cuento, pues. Pero entonces cuando yo empecé con editoriales como Libros y Libros, Enlace, Educar, Gran Panamericana, yo me fui metiendo, venga, pero yo no solo soy cuentero, yo también escribo poemas, yo ya publiqué este libro, ¿cómo se llama? Poesía suicida para nunca matarse, uy, ¿sí me entiendes? Entonces, pero ya poco a poco me fui metiendo, y poco me fui metiendo, y empecé a hacer talleres de poesía y cuento para niños, y eso me desbaró y me fue muy bien económicamente, ¿cierto? Entonces fue muy chévere eso. Hay que tener también como el don de dar, de compartir, y eso se genera amando lo que hace. Cuando uno ama lo que hace, eso se contagia, eso se irradia, ¿sí? Entonces quiero hablar como de esa distinción, de esa taxonomía entre el que escribe, el escritor, y el escritor que promueve la lectura y que tiene el amor para poder seducir al otro para que ame la lectura también y escriba lo que sea. Bueno, ese es el primer punto. Para el segundo punto es las estrategias. Me vine de Bogotá, donde trabajé para muchas editoriales haciendo talleres de lectura crítica, poesía, cuento, con puros niños gomelos de Bogotá. Muy chévere también ese espacio. Y tuve la fortuna de venir acá y de empezar a trabajar en la biblioteca pública como promotor de lectura. Maravilloso este espacio que sé que ha abierto con la dirección de Cabiza, que es un visionario y que la tiene clara en el sentido de centralizar la biblioteca, llegar a comunidades, hacer de todas las locuras. Pero yo empecé a darme cuenta de que hay que desacralizar el libro. Los niños, ¿qué es lo que pasa? Yo vengo del licenciado en filosofía. ¿Cuál es el concepto de la filosofía como tal? El inicio de la filosofía, el asombro. Y los niños ya no tienen asombro por el libro. Usted, el niño está desparchado, venga, léele un cuento. No, marica, sale corriendo. ¿Sí me entiendes? Que pereza, un libro, páginas y la letra bien chiquitica. Venga, léele un poema, no, eso es matarlo, ¿cierto? Pero si yo llego y le cuento el chisme, un chisme, le hago una narración, le digo algo así como, mira que había un niño que tenía 15 años, iba a ser el príncipe, iba a heredar un reino, iba a tener plata, iba a ser el rey, ¿cierto? El rey de Dinamarca, de donde quiera. Pero resulta que faltando unas noches llega el fantasma de su padre y le aparece y le dice, mijo, venga mi muerte, que me mató su tío Claudio y está casado con su mamá, ¿cierto? Entonces el chino queda pensando, bueno, ¿qué hace el niño? O venga la muerte del padre y pone en evidencia esto con el tío y el incesto con la madre, o se queda callado y sigue siendo el rey y el príncipe. ¿Qué hace? Entonces el niño ya empieza a interesarse por ese chisme, esa historia. Y cuando se interesa, yo le digo, eso se llama Hamlet de William Shakespeare. Venga, le leo un poquito y verá. Entonces, ¿cómo llegamos al niño a través de otras maneras para que se enamore del libro? Es que el libro es un dispositivo, pero el libro como tal, o sea, para mí lo importante es lo que encierra el libro, que es la memoria, el conocimiento. Cuando uno escribe un libro, escribe una época, un pedazo de alma de un tiempo específico. Y eso es lo imperecedero, como en Fahrenheit, ¿no? Cuando se acaban los libros, porque cuando empiezan a quemarlos, y hay un bosque allá donde cada persona es 100 años de soledad, el ser ya nada, ¿sí me entiendes? Eso es un libro, es historias de vida, de siglos. Entonces pienso que una de las misiones grandes de los promotores de lectura, y al menos lo estoy aplicando en los talleres que estamos haciendo en la biblioteca pública, es desacralizar el libro y empezar a seducir a los niños y a los jóvenes de otra manera para llegar al libro. Esa es mi manera, ¿no? Esa es mi manera, que lo estoy como trabajando con el contexto. Pero entonces, sigue siendo el libro escrito el objetivo, ¿no? El objetivo es lo que queremos llegar, por supuesto. Pero uno tiene que seducir, uno tiene que ser tramposo, uno tiene que buscar las maneras. Entonces yo les hago títeres, pues tengo la facultad de la narración oral. Entonces les cuento el cuento y les hago todo el performance y luego les quedan encantados, y ahí sí ya les leo el cuento que viene de parte del libro. ¿Sí me entiendes? Como, ¿cómo llegar? ¿Cómo llego? Para mí es más importante seducirlos y enamorarlos, de la manera como uno pueda, ¿cierto? Sí, habrán otros que usted puede llegar con el libro maestro de una y lo engancha de una. Luis Arona tiene una facilidad, y lo tuvimos en la Feria del Libro, y tuvo 20, 30 jóvenes, adolescentes, y empezó a leer sus poemas adolescentes, y maravilloso, ¿cierto? Pero hay contextos muy complejos. Uno a veces le dan un micrófono, le dan a usted
150 niños a las 11 de la mañana, que a las 11 de 12 del día que quieren ir a almorzar y nadie le quiere poner cuidado a uno, ¿qué hace uno ahí? Y son caníbales asesinos en serie, ¿sí me entiendes? Asesinos en potencia. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Entonces, eso es lo que quería exponer, esa taxonomía frente a al que escribe, al escritor, al promotor de lectura, y cómo los promotores de lectura pienso que deben leer el contexto, olfatear el contexto, saber que la población está al margen de lo digital. Cuando yo digo que no, qué pena me extiendo, que cuando digo que el joven ya no se sorprende por el libro, es porque el mundo tecnológico, el auge tecnológico que estamos viviendo, nos lleva a que se sorprenda por un iPhone que se pueda meter debajo del agua. Eso es la sorpresa. Cambia un libro. Puede usted meterle muñequitos, lo que sea, pero un iPhone que se meta bajo el agua. Le digo porque yo fui a piscina hace 8 días y vi un iPhone y vivió bajo el agua. Y yo quedé, ¡ah! Yo nunca había visto un iPhone y se metía bajo el agua y grababan ahí debajo del agua y todo eso. Y para mí eso era maravilloso. Si para mí un cuarentón es una sorpresa ahorita para un niño. Entonces, ¿cómo le ganamos a la tecnología? ¿Cómo ganamos ese asombro? Esa es la pregunta. Sí, Andrés complejizó, o más que complejizar, le aumentó otras cosas a la conversación. Que será chévere tocar en un momento, seguramente no nos va a alcanzar el tiempo. Saludamos a toda la gente que se ha ido conectando, muchas gracias por estar ahí. Carlos García, hola Carlos García, Claudia Viviana, bueno, ahí hay un Claudia Viviana es la hija de Luis Jairo, ahí está, el papá, volvíale la mano. Yo pensaba que era mi pan. Entonces, antes de continuar conversando de las cosas que ustedes mismos han ido exponiendo, vamos a terminar esta primera ronda escuchando a Cristian. Sí, para que nos descuadernemos ahora, porque hay muchas cosas. Bueno, buenas noches a todos allá en sus casas y a todos los que estamos acá, pues, muchas gracias por la invitación. Lo primero es que hablar del escritor. Yo creo que el escritor, más que los libros, lo hacen los lectores, ¿cierto? Yo, por ejemplo, como pseudo escritor, soy muy mal promotor de lectura. Como lector, creo que soy un buen promotor de lectura. Entonces, por ejemplo, en los talleres que realizo, que yo recuerde, pues jamás he tocado un texto que yo haya escrito, ¿cierto? Igual mi obra es paupérrima, ¿cierto? Pero falsa modestia. Pero como promotor de lectura me he disfrutado mucho porque tengo, o los que escriben creo, tenemos una relación muy fuerte con las palabras, ¿cierto? Que creo que es la fuente de nuestra esencia como escritores y como personas que aman los libros, ¿cierto? Que aman la lectura y que aman la promoción. Esa relación con las palabras hace que uno vea cosas donde no las hay, hace que vea imágenes que a uno le producen cierta sensibilidad y uno quisiera que los demás sintieran esa vaina. Entonces, la pregunta en realidad es, como bien lo decía Andrés, ¿cómo hace uno para que esas vainas que lo tocan a uno le lleguen al otro? Ahora, tenemos un problema, y digo problema en el sentido solamente lector, porque bien lo han mencionado con respecto a la digitalización, el problema con la imagen es que tenemos cantidad de cosas con las cuales los chicos y las chicas pueden acceder a la información, ¿cierto? No estoy hablando de conocimiento. Los videojuegos, hay videojuegos, por ejemplo, de la Divina Comedia, y te van a enseñar Dante y los infiernos y el purgatorio y algunos sobre los poetas ingleses. Exacto. Entonces, audiovisualmente vas a encontrar cosas impresionantes. Ahora, entonces, si nosotros amamos las palabras escritas, que es otro tema, entonces, ¿cómo hacemos para que esa vaina llegue allá? ¿Cómo recapturamos esa población? El libro siempre va a ser nuestro objetivo, eso es claro, aunque queramos llevarlo de otra manera. Y es que, de hecho, creo que lo tenemos que hacer, llevarlo de otras maneras. La cosa es cómo, ¿cierto? ¿En qué momento? Bien lo decía Andrés ahorita le cuento a modo de chisme lo que ha pasado. Por ejemplo, yo ayer en una clase con,
creo que era séptimo, octavo, no recuerdo, estaba hablando de Dante y estaba hablando de la Divina Comedia, cuando, ay, sí, profe, yo me acuerdo que en el Play 4 hay una versión mejorada y los gráficos son así, ya está, y está muy bien, y vi a Sócrates en el primer círculo, yo ni siquiera había empezado a hablar de y no han leído el libro. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo mediamos esa vaina? Víctor ahora decía algo que me parece muy chévere, y es con lo del estallido social. El estallido social lo que generó fue la demostración de que hay una cantidad de artistas que uno no se imagina. Los murales, pinturas, teatro, poetas. No, un compañero dice que levanta una piedra y salen dos o tres poetas. Sí, acá más poetas que futbolistas. Sí. poetas. Obras de arte. Sí. Una cosa impresionante, y eso le genera a uno esperanza. Uno le genera, bueno, no lo habíamos notado porque, o al menos yo, ¿cierto? Que había tanto poeta. No, los poetas sí. Piedras, si habían tantas piedras. Hay mucha gente que quiere ser poeta para conquistar chicas. Hay que exponer eso. Sí, también. Sí. Hay que tratar de explicarles que sí. Funciona. Que no, pero funciona una etapa de época de la vida. Pero mire que eso nos demostró que es posible y que esta ciudad, por ejemplo, hablando solo de Pereira, hay una sensibilidad por el arte. Y yo creo que eso es de aprovechar. Eso es una oportunidad para los que escriben y para los promotores. De que hay terreno con el que trabajar, y a mí me parece eso bellísimo, ahí donde están verdaderamente los promotores de lectura. Súper, gracias Cristian, se nos adelantó un poquito al tema del estallido social, pero antes de eso yo quisiera, cuando Cristian empezó haciéndose la autocrítica, que es como común en los poetas, ¿cierto? Como, ay, yo no sirvo para nada, ay, qué pesar de mí. Pero a mí eso me parece muy bacano porque es justo un elemento que por lo menos yo he identificado como una estrategia para promover la lectura. Y desde el texto, sin tener el iPhone 6 debajo del agua. Y lo digo sobre todo desde la experiencia de la biblioteca itinerante del barrio, y es que yo ahorita asumo a la tristeza y a los episodios de depresión como un elemento que unificó y que nos hizo buscar la literatura y que nos hizo enamorarnos de los libros. Pero Cristian está bien. Pero entonces yo creo, para empezar este momento de conversación, sería chévere hablar alrededor del texto, porque si bien Andrés ahora nos proponía una cantidad de estrategias que están como por los lados del texto, como para llegar al texto como objetivo, yo sí considero que la promoción de lectura tradicional está enfocada en usar textos escritos, ¿cierto? Y yo siento que de eso también hay que hablar. Estamos de acuerdo, ¿cierto? En que hay que trascender el libro, desacralizarlo. Yo también considero que es un objeto obsoleto para las generaciones nuevas, pero yo creo que sí hay que salvarlo un poco, y espero que Jairo nos ayude con eso de rescatar el papel del texto escrito, porque yo creo que sí tiene una función muy importante, y a mí me gustaría escucharlos, si bien cada uno tiene sus propias maneras de crear y sus propias maneras de producir una obra, yo creo que en esa manera de producir una obra hay algo de eso, por ejemplo, el como la actitud de Andrés al hablar también está en la obra suya, ¿no? Cuando uno lo lee, uno, y más si lo conoce y lo ha escuchado hablar, uno habla así como él habla, entonces el hombre sobreactúa y toda la cosa, ¿cierto? Como en el marco de la narración oral. Yo creo que el texto también debería tener su valor por sí mismo, más allá de las estrategias. Entonces, chévere que hagamos una nueva ronda hablando de eso. Y empecemos otra vez por Jairo, que ya lleva mucho rato calladito. Sí, y con ganas de hablar. Bueno, hay tres aspectos fundamentales en esta discusión. Uno, el texto como tal. Dos, el libro como tal. Y tres, el dispositivo tecnológico como tal. Entonces la cuestión es, ¿qué es lo más importante? ¿Construir lectores desde dónde y para qué? ¿Sí?
Si, por ejemplo, un chico lee uno de mis libros, qué pesar, pero bacano que lo lea. Si él no tiene 25 o 30 mil pesos para comprar uno de mis libros, pero lo consiguió y lo tiene en el dispositivo, entonces él tiene la opción de leerlo en, o sea, en un dispositivo tecnológico o en otro dispositivo como el libro. Entonces la cuestión es, ¿cómo hacer para que tanto el libro como dispositivo que solo contiene los textos, ¿cierto?, la obra en sí, para que ese libro y este dispositivo pues deben estar de la mano, a la par? Nosotros no podemos negarnos con la tecnología, con el avance de la ciencia, pero tampoco podemos dejar huérfano esa historicidad del libro, que es la que le ha dado como presencia y validez a la humanidad. Entonces, acercar al chico al libro, al dispositivo tecnológico, merece o es necesario crear una serie de estrategias, como decía el poeta Andrés. Yo tengo que provocar algo en los chicos, en las chicas, o hemos dicho, en toda la gente, para que se acerque a cualquiera de los dos dispositivos. Mientras yo no genere esa incertidumbre, esa necesidad de saber qué me va a ofrecer cuando yo abro un libro, qué me está ofreciendo, es muy difícil empezar a construir nuestros propios lectores. A mí me dicen que yo soy promotor de lectura. No, yo solo voy a mis recitales, a intercambiar con el auditorio algo. Yo lo primero que hago es una estrategia pues, para promocionar, y la quieren llamar para promocionar el acercamiento a la obra o a la lectura. Y es que lo que decía ahora, yo deconstruyo primero el espacio y empiezo a habitarlo con lugares comunes tanto para ellos como para mí. En otras palabras, yo voy como una especie de vendedor, ¿sí? Yo voy y les vendo algo y les compro algo a ustedes, pero también desde el lado del auditorio, ellos van a ver si pueden canjear cualquier situación con lo que yo les voy a decir. Entonces, cuando yo puedo concitar unos elementos comunes entre el auditorio y el escritor, yo empiezo a leer mi obra. Entonces ellos empiezan a, claro, ¿sí? Está tocando, está manejando elementos de mi cotidianidad, de mi contexto. Y entonces sí, yo, en efecto, como dice mi poeta Galeano, yo he dado charlas a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. Y al principio, pues claro, los chicos se les ve esas ansias de suicidio. Y en la medida que sí, que vamos convocando esas necesidades, pues ahí nos quedamos, ¿cierto? Y nos hemos quedado hasta 2 horas, hasta 3 horas, ellos escuchándome, qué pesar. Pero eso es un buen indicador. Además, porque ellos empiezan, uno ve que ellos empiezan a escribir versos. Y yo he parado lecturas, en recitales, lecturas, para decirle, bueno, se lo voy a repetir para que el compañerito lo escriba bien. Y apenas termine, yo le puedo regalar una copia, no el libro, pero sí una copia, una fotocopia. Entonces, eso en comunicación se llama la acotación. Y es fundamental que en los talleres de promoción de lectura se maneje ese concepto de la acotación. Yo tengo que estar acotando y tengo que estar interpelando el otro, y el otro no es tanto el auditorio, el otro no es tanto los profesores que me están escuchando, el otro son esa cotidianidad que transita en esa conversación, en ese diálogo entre los espectadores y uno como escritor. Bueno, el texto dijiste.
A ver, yo le tengo el micrófono. O sea, que hay que reivindicar, sí, el texto como tal, y hay que salvar el libro, pero sin negar el dispositivo tecnológico. Ya, conclusión. Ok. Bueno, a mí es que me interesa más la literatura que los libros. Bien. Y existe la idea de que la literatura son los libros, ¿no? La literatura es un dispositivo tecnológico, los libros son tecnología, los libros, el formato códice como lo conocemos hoy, es producto de un invento que se llama la imprenta, Johannes Gutenberg, por ahí en 1492, o sea, los libros son tecnología. Antes de los libros existía la literatura. No existían los libros, pero no impresos. No existía, lo que existía era la literatura. Incluso la oralidad primero. Bueno, exacto. O sea, existió el códice, existió el papiro, los relatos orales. Hay múltiples maneras a través de las cuales puede circular la literatura. El libro es un dispositivo tecnológico y resulta que el siglo XX y el siglo XXI han creado más. O sea, lo que tenemos son más dispositivos para que la literatura circule. Nosotros y muchos promotores de lectura, creo que ahí está el quid del asunto, creen que promover la lectura y promover la literatura es promover los libros, y no. Bien, los libros son un medio. Bien, no va a desaparecer. Ese es uno de los mejores inventos de la humanidad. Sigue siendo supremamente útil. Esa vaina nos ha resuelto a nosotros cantidad de problemas. Les aseguro, no va a desaparecer. Siempre habrán libros. Quizás la cultura impresa dé paso a una cultura digital. Bien, pero los libros no van a desaparecer. Hoy se venden más libros que antes. Bien, y hoy se lee más que antes. No se lee literatura, pero se lee más. Usted le pregunta, a cualquiera hoy en día tiene un libro. Bien, la gente es feliz publicando libros. Los libros no van a desaparecer. Los libros son un dispositivo y es lo que tenemos que entender. Y las palabras también son imágenes. Es que a nosotros se nos olvida que la palabra escrita es una imagen. La naturaleza de las palabras no es la escritura. La escritura es también una técnica, una tecnología. Nosotros aprendimos a escribir de niños, no nacimos con eso. Lo que quiere decir que la naturaleza de ese asunto, de la narración y de la expresión poética, está en la oralidad. Es el medio primero. Bien, luego hay otros. Entonces creo que habría que recuperar esas formas orales, por ejemplo, de la literatura. Y no hablando de las culturas ancestrales o de los cuenteros tradicionales, no. Mi vecina... Andrés, por ejemplo, hablaba del chisme, ¿no? Claro, mi vecina que se para a contarle el chisme a la otra vecina, o mi amigo el poeta que se para a contarle los chismes de toda la sociedad cultural pereirana a los otros. Fue madre, ahí lo que está haciendo es contar, ¿no? Un ejercicio de narración. Es maratón. Por ejemplo... pero además, e insisto con lo de los dispositivos tecnológicos, hay otros, bien, y hay obras literarias que ya no se parecen en nada a los libros, ya no son lineales, no sabemos muy bien quién es el autor, introducen otros códigos expresivos, el sonido, la imagen, el silencio, bien, si aprovechan de otras materialidades, entonces usted ya no ve el texto de derecha a izquierda, sino que el texto de repente se vuelve dinámico en la pantalla, bien, y si yo tengo, yo creo que acá hay más niños con teléfono que matriculados en la escuela, estoy hablando de Colombia, aprovechemos eso. Bien, es que lo tiene a la mano y está todo el día pegado de eso. Yo estoy esperando, Andrés, y eso es una competencia, el próximo libro, y me lo estoy pensando, libro de posts. Y yo sé, y en ese sentido confío tanto en las posibilidades de lo poético, que sé que hay un potencial ahí tremendo, los muros, bien, y es una idea que tengo porque estoy escribiendo un libro hace ya un tiempo que vengo terminando, de cartas, y de repente yo me dije, carajo, yo estoy escribiendo un libro de naturaleza epistolar, ¿y cómo funciona eso? Entonces quiero escribir un libro de muros, ¿no? Quiero escribir un libro de posts, claro, son códigos, bien, es que son códigos que también tienen que ver con el libro, pero también entonces quisiera crear algo para la pantalla digital, bien, creo que los promotores de lectura tendrían que tener una idea de la literatura un poco más amplia. Tenemos, me incluyo, un poco más amplia. Bien, claro, el texto es importante. Y la cosa fundamental, si uno es promotor de lectura o promotora de lectura, saber dar de leer.
no es lo mismo darle de leer a un niño que está entre sus 1 año y 7 años, a darle de leer a uno que está entre los 8 y los 15, a darle de leer a uno que está entre los 15 y los 20, a darle de leer a un niño que está entre los 40 y los 80. Bien, es totalmente diferente, y primero hay que tener gusto, y eso se cultiva, ¿no? Hay que tener bagaje, eso también se cultiva, hay que conocer y hay que tener sentido común. Bien, dar de leer es un arte. Son cosas que creo que habría que reunir y que tener presentes al momento, pues, de realizar ese ejercicio. Sí, chévere, porque ahí también vamos teniendo la posibilidad como de construir, si bien no unas estrategias puntuales o unas actividades que nos digan, ve, vamos a hacer esto y esto, sí, como unas bases para pensar la promoción de lectura, ¿cierto? En términos de lo diverso que se volvió el libro, y en términos de la necesidad de pensar la lectura más allá del texto escrito, sino de la lectura del mundo. ¿Qué fue lo que terminó desencadenando, como decía ahorita, toda esa situación que se vivió con el estallido social los últimos meses en Colombia? Pero entonces, antes, ustedes dos. Sí, bueno, yo concuerdo con Diego. Me parece que el libro sí es un dispositivo, y que la finalidad del promotor para mí no es tanto vender, incentivar el amor por el libro, sino por la ficción, por la historia, por la construcción mental, por enamorarlos, es a la creación, ¿sí? Al niño, al joven, a que ella, desde los 7 años ya el niño como que pierde esa conmovisión de la fantasía. Y ya todo, y ya no, uno ya se engancha. Puede decirse usted de Papá Noel y ya, ¡ah, tío! Ya, murió. ¿Sí me entiende? Ya no hay sorpresa. Ya murió, ¿cierto? Entonces, pienso que a través de, es como el libro puede ser un mecanismo, pero hay muchos mecanismos para llegar a incentivar esa ficción, esa creación. Y sobre todo, ¿para qué? Para interpelarlos. Porque yo pienso que cuando uno logra captar la imaginación de un niño con una historia, independientemente como de cualquier dispositivo que sea, esa historia con ese personaje que vivió tal cosa lo tocó y se dio cuenta que eso, que esa muerte de esa persona en ese personaje se pareció a la muerte de su abuelito o a la muerte de su hámster, y empieza a pensarse sobre la muerte. Entonces ahí es donde está la labor y ahí es donde está la función. ¿A qué vamos? El libro como una herramienta más, entre muchas más herramientas, para poder incentivar la fantasía, la extrapolación, la locura. Nosotros de una u otra manera somos evangelistas también de la palabra, y queremos, cuando uno tiene un amigo, parce, pero usted no lee, weón, no le gusta nada de leer, no, me gusta solamente Sirvense de Angón, pero léase aunque sea El Principito, weón. A uno siempre le tira... Es cuando va a hablar de Nuestro Señor Baudelaire. Eso es, eso es. Y uno, una novia, uno... Tener una novia que no le gusta la poesía o que no le gusta el arte es como complicado, ¿cierto? No es un requisito, no es un requisito. No, el problema no es tanto, el problema es que se lo aguanten a uno. Más bien. Es que el problema es que se lo aguanten a uno, hablando todo el tiempo de eso, ¿sí me entiende? Lo sacan, uy, qué pereza usted, no, habla de puros viejitos muertos, chao. Por eso no da. Entonces, es interesante. El punto es que yo pienso que el libro es como una herramienta más, como le decía Diego, me parece muy bien, una herramienta más para incentivar esa fantasía, esa historia que tanto le falta a los niños, para generar un sentido crítico e interpelación frente a conceptos básicos. Yo pienso, por ejemplo, también en los memes. Para mí los memes son una cosa, yo llevo una investigación de años con los memes. Me parece que los memes son una maravilla. Es una lectura de la imagen, de la concreción de la palabra, de la síntesis, la puesta, lo fino, el humor negro, mordaz, es una belleza. Es tan casi al mismo tiempo que la realidad. Eso es una belleza. Sí, pasa algo ahorita y a 2 horas, ¿a qué horas duerme? Entonces, se puede hacer talleres con memes, se puede hacer promoción. Es la manera en la que piensan. Y ojo, claro, no son los muchachos. Lo que pasa es que nosotros somos un montón de hippies que toda la vida estuvieron ligados a lo mismo, pero cuando usted habla con gente de nuestra generación, de otros ámbitos, los memes no solo dan cuenta de lo que ellos hablan, sino de lo que piensan. O sea, les lanzan sus reflexiones y esa es la forma en la que van configurando ciertas ideas sobre el mundo.
por ejemplo, hay que prestarle atención a esas cosas. Se puede conversar con memes. Y el meme es tan genial y tan iconoclasta que incluso el meme puede estar escrito, mal escrito. O sea, no copia esa mala ortografía. No le importa la ortografía, eso como sea. Y uno se ríe. Entonces, mire eso como desquebraja también la propia academia. ¿Sí? Entonces, pienso que el libro, obvio, es una herramienta que lo que pasa es que hay un eufemismo porque es un romanticismo. Amamos el libro. Amamos el libro y todos queremos publicar buenos libros. Yo soy un fetiche, pero yo tomo un libro cualquiera, lo vuelo, lo olfateo, las páginas, es una cosa, para mí el libro es una cosa impresionante, pero es porque yo ya soy un viejito así, todo romántico, pero un niño ya lo que quiere es la tablet, quiere otras cosas, el Xbox, otras cosas, ¿sí me entiendes? Como nuevas generaciones, ¿sí? Pero bueno, Elena, adelante. Elena, es que bien. Tenemos público. Hay como 300 personas, ustedes no se lo imaginan. Mira, acá hay como 300 personas. Tumbaron la puerta, va a estar Luis Jairo Henao, va a estar Galeano, va a estar Cristi. Cristian, te amo, papito, a mi un hijo. Gritaban afuera. No, de ahí se escucha. También la idea de la promoción de la lectura es un poco transmitir ese romanticismo que tú tienes por los libros. O sea, yo creo que ahí también hay una labor, y es que ese enamoramiento que sentimos los que escribimos o los que nos hemos enamorado de los libros en su formato romántico, también se puede transmitir, o sea, también se puede pasar esa pasión en la medida en que se disfruta. Sí, totalmente. Ya. Pero sin rabia. Ya, ella, pues, terminó. Sí, espero que sí hayan escuchado a Elena, pero muchas gracias, Elena, por ese aporte, porque antes de darle la palabra a Cristian, antes de darle la palabra a Cristian, justamente yo quería decir algo como complementar, o más bien estar de acuerdo con la idea que propone Elena, que nos está aquí acompañando. Gracias, Elena, por venir a charlar un ratico. Y a las otras 299 personas. Y a las otras 299 personas. Y es que yo creo que en eso sí estamos de acuerdo, y es que finalmente uno lo que hace es compartir una pasión y compartir lo que se siente a través del libro. Y yo creo que sí es posible como generar esos hábitos en la educación de los niños, por ejemplo, con el libro peluche que se puede morder, y después el libro que se abre y está en tres dimensiones y salen cosas. Pero al menos a mí me parece que si bien la tecnología, las nuevas tecnologías, ¿cierto? El iPod, el iPad, el iPad, todas esas vainas, pelear contra eso es muy difícil, y los niños siempre quieren tener de regalo de cumpleaños la tableta de moda. Yo creo que la magia del libro, y sobre todo de lo sensitivo y de lo que se transmite, de la emoción que hay alrededor del ritual del libro, lo que decía Andrés, ¿cierto? Olerlos, tocar las páginas. Yo creo que ese acercamiento tiene que seguir dándose, y se me hace que a eso hay que apostarle también, ¿cierto? Como que, y de hecho se hace en la industria editorial, los escritores están apostándole a eso, que la gente tenga una experiencia con el libro sin necesidad de volverlo todo digital, sin decir que no es importante, ¿no? Andrés, Cristian. ¿Cuál era la pregunta? Para vos, el libro es todavía una herramienta muy eficaz de la promoción, ¿necesaria o puede ser? Total. La relación que tengo, que hay que tener con el libro debe ser total. Ahora, pienso en un promotor de lectura, pensando, por ejemplo, en estos impulsadores en los supermercados. Entonces, me imagino, por ejemplo, un promotor de lectura impulsando, ¿cierto? ¿Cuál sería la degustación del promotor? La lectura. Exacto. La literatura, ¿cierto? Las palabras. Entonces, yo creo que en la degustación del promotor está en cómo hace que esa vaina que está escrita llegue. Sí, hay que dar degustaciones. Por ejemplo, Andrés cuenta chismes, ¿cierto? A mí me gusta recitar de memoria. Otro les gustará gritar, ¿cierto? Bueno, habrán diferentes cosas.
pero otros con música. Otros con música. Ya ahora por ahí vi uno rapeando, bueno, sí, en fin. Es genial. Son alternativas, ¿cierto? Pero entonces, esa degustación, ¿qué hay detrás de la degustación? Entonces, vea, tenga su pedacito, vea este versito. Hermoso, lo amo, yo siento en él toda mi pasión. Algo me vibra a mí cuando con este verso. ¿Su merced siente lo mismo? Ah, pues que no, entonces no hay, o sea, no puedo venderle el libro, ¿sí? O no lo puedo. O sea, es la opción que hay de allá para acá, ¿cierto? ¿Cómo en las opciones que yo le estoy dando, en las degustaciones que le estoy dando a los lectores, puedo o no llegar? Por supuesto, el libro físico para nosotros, los que románticos, va a ser primordial. Además que yo creo que hay cierta adoración por ellos, por eso los robamos, por eso los tenemos en la casa, por eso los compartimos, porque tenemos una fuerte relación con ellas. Más allá de lo que significa el libro, es lo que contiene, ¿cierto? Lo que produce, porque sabemos que son, no infinitos, pero sí van a perdurar más que nosotros, ¿cierto? Una idea de inmortalidad, puede ser. Yo creo que en síntesis, los escritores tienen un poquito de eso, ¿cierto? De dejar alguna huella, dejar una vaina que a uno le produjo mucha sensibilidad, mucha sensación, como lo decía anteriormente, esa relación con las palabras, que yo quiero que queden los demás, ¿cierto? Que se enamoren de eso también como lo hice yo. Bien, gracias, Cristian. Vamos, Laura está alzando la mano, una de las 200 personas. Adelante, Laura. Pero entonces acérquese un poquito para que la puedan escuchar. Pero no pise a la gente, por favor. Denle espacio. Pues como la idea principal de esto es la creación de un buen antico, como que pueda dar ideas de estrategias de promover la lectura, ¿cierto? De promover la lectura. También han aparecido muchas cosas. Entonces, por ejemplo, he identificado que como que cada uno tiene un objetivo distinto. Por ejemplo, el de Diego es la literatura. El libro y la obra es como el objetivo de Luis. De Galeano es la creación, ¿cierto? La promoción de la escritura. Yo respirar. Y de Cárdenas son las pasiones, son los sentimientos que pueden vender los libros. Pues todos tienen un poquito de eso, todos tienen un poquito de todo, pero al final terminan como centrando sus participaciones y sus como cosas en eso, ¿cierto? Son cosas muy específicas. Entonces, yo tengo unas preguntas. Si me sumarse, ¿no? Después, sí, gracias. Esto fue recogido de las 200 personas que hay por ahí. Silencio a todo el mundo. Gracias. Para Luis Jairo, yo tengo una pregunta y es como, en la tarea de vender el libro, de vender la obra, es simplemente, ¿cree usted que es su tarea vender su obra y su libro y que cada escritor tiene la tarea de vender su libro o quién sería como el protagonista de la historia? A ver, uno es escritor, pero no vendedor. Entonces, el oficio de uno es mostrar su obra, ¿sí? Que esa es una forma del marketing, podemos decir que esa es una forma de vender. Pues sí, pero mi oficio no es ser vendedor. Y yo no sé si escucharon, ¿no? Sí, sí, seguro. Porque pensaba repetir la media hora que hablé. Vea, mi oficio como escritor no es ser vendedor ni promotor de lectura. Mi oficio como escritor es mostrar un producto, una obra estética, ¿cierto? Ahora, en el caso mío, por fortuna se han vendido los 13 libros. No sé cómo, pero yo no he tenido que salir así como a vender ni a editorial. Hay como 2-3 libros míos con editoriales, pues ellos lo venden, ¿cierto? Los otros han salido, yo voy a recitales y la gente los compra, o yo no sé si los he quemado, los he botado o algo, ¿cierto?
Pero lo que he visto es que hay ausencia de unas estrategias de marketing para promocionar la obra de los escritores o de los artistas pereiranos. A mí me parece muy chistoso que sean los mismos escritores los que tengan el libro bajo el brazo a ofrecerlo. A mí me parece eso denigrante, que uno tenga que ir a ofrecer algo. No, yo ofrezco mis poemas. Ah, que un recital, sí, camine a unos para el recital, pero no a promocionar. Bueno, es una forma de promocionar tanto la obra como la lectura, a cautivar incautos lectores. Ahora, pero tenemos que hacer algo para que la gobernación y la alcaldía estructuren todas unas políticas de promoción de la obra de los escritores, ¿sí? No importa que hayan muchos poetas, muchos escritores, muchos... Es más, vendemos... usted me compró. Sí, sí, si no vendemos el libro, vendemos la piedra. Pero algo, ¿cierto? Pero no es oficio de nosotros, ¿sí? Entonces... Ahora... No, qué pena. No ahora le da que pena. Mencionaba lo de la gobernación y estas vainas, a mí parece que los escritores se han convertido... No, aquí lo tengo. Ya. Sonido. Se han convertido en mercaderes, en animadores. Sí. Entonces, por decir algo, vamos a hacer un evento cultural allí en pro de un sancocho, no sé, invitemos a tres poetas, invitemos a un cuentero, ¿cierto? Entonces, se volvieron más animadores, como para que el público esté ahí escuchándolos un ratico, y saben. Entonces, a mí me parece que se denigra un poco al escritor. Con respecto a la pregunta, por ejemplo, a mí me parece terrible yo tener que sentarme, primero, bien difícil que es escribir, o sea, esa relación que tiene uno consigo mismo, bien difícil es que uno plasmar lo que uno cree que está en el mundo como para ir a vender esa vaina, ¿cierto? Una mendicidad. Pues ya mendicidad escribir, ya peor va a ser tener lo que vender. Entonces... Perdón, yo soy especialista en gerencia de marketing, ¿sí? Y sé diseñar estrategias de marketing, ¿sí? Sí. Pero a mí nunca se me ha pasado elaborar un plan de marketing, de mercadeo, para vender de yo mismo. No, es que no es mi oficio. O sea, mi oficio, como el oficio de usted, es escribir, no vender. Bueno, no, ahora, eso no quiere decir que vender libros esté mal. No. Bien. Por supuesto, ahora, lo que estoy de acuerdo tanto con Cristian como con Jairo es que, digamos, son oficios muy diferentes. Digamos que si su oficio, si usted además de ser escritor, se dedica a vender libros y de entrada pues vende su libro, bacano, ¿no? Bien. Pero son oficios diferentes y el vendedor es alguien que está integrado de manera absoluta a las dinámicas de la economía capital. Él, como otras personas que están integrados a esas dinámicas, sabe que si se dedica a vender no le queda tiempo para escribir. Bien, así de simple, porque escribir requiere... sobre todo de cierto distanciamiento, que una cosa como la venta de tus libros eso no te deja vivir. Es penoso incluso que, por ejemplo, que salgan a pedir reconocimiento. En realidad el oficio no es de mendigos, ¿no? Es un oficio antiquísimo, supremamente digno. Nosotros hacemos cosas como tratar de apalabrar la experiencia del mundo. A mí me parece un oficio supremamente digno. Y lo cultivamos, y eso exige cierta paz y cierto... Ya, yo creo que con cultivar el oficio debe haber la satisfacción suficiente. Pero luego está el asunto del ego, de que a la gente le gusta que la reconozcan, que la lean y todo ese asunto, que digamos tanto conmueve. Sí. Y sí, claro, tiene que ver con la supervivencia, porque entonces si además te conocen, pues te compran los libros. Y eso, digamos, termina generando oficios innecesarios en el escritor. Repito, hay escritores que venden sus libros y si además lo hacen, les funciona
Bacanísimo. Pero creo que son oficios diferentes. Si coinciden en un hombre, me parece un personaje extraordinario, pero suele ser raro encontrarse un escritor o una escritora que venda sus libros con gusto. Uno le da pena cuando le preguntan cuánto vale el libro, cuánto vale el libro, no, pregúntele a él, ¿no? ¿Cuántos que vale? No, porque no nos lo pensamos mucho. Son unos cínicos, quieren vivir de la plata, pero no la buscan. Y vender. Ah, no, usted lo había resuelto. Es muy difícil. O sea, yo no. Pues yo te digo, mira, consulta conmigo que yo soy muy buena en esa. Es como también decirte, mira, cómprame mi libro que yo escribo muy bien. Pues no, no, no es. O sea, realmente no es una cosa que se dé fácilmente. Que tú digas, cómprame el libro que yo escribo muy bonito. Mira cómo me quedan de bonitos los poemas. Cómpramelo. Pues es muy feo. Realmente le queda muy feo al escritor venderse a sí mismo. Ahora, ¿cómo? Es mucho mejor, por ejemplo, como decía el maestro ahorita, que vayas a un recital y leas, ¿cierto? Y la gente, uy, me gustó tu poema, voy a comprar tu libro. ¿Sí? Eso es lo que yo discrepo de Luis Jairo, de Elena y de Cristian. Yo tengo otra posición y otra visión. Yo no pienso que se venda uno mismo, sino es la ficción que se comparte. ¿Sí me entiendes? Yo voy a los recitales y los libros que llevo los vendo. Y la gente en Facebook me pregunta, quiero poesía suya para nunca matarse, ¿dónde compro su libro? ¿Dónde? Fui a la feria del libro con el Misión Gobelandia, los vendí todos, me pidieron más. Entonces yo digo, yo no me estoy prostituyendo. Si la gente, digamos, yo escribo para los otros, para la gente, para los demás. Y si la gente nunca me pregunta, ¿esa obra qué? Entonces yo, ¿qué estoy haciendo? Pero si la gente me dice, qué chimba de poema, qué chimba de cuento, qué belleza eso, yo lo quiero tener, pues yo no te lo voy a regalar, porque entonces usted va a trabajar y usted va a dar clases gratis en la Universidad Libre, o usted va a dar un proyecto, me duele aquí, me atiende gratis. No, yo pienso que el trabajo es un oficio también, y vender no es una vaina de me siento una puta. Creo que eso es un romanticismo y en el fondo es una falsa modestia. Y no estoy diciendo es que yo voy a salir a pactuar de la... No estoy hablando de que yo voy a salir a vender mis libros en la calle y pongo la cosita ahí. No, jamás. Pero es compartir mi pasión a través de dispositivos para que la gente lo lea y para que quede para mí, que quede en el anaquel de una casa, en un armario, de una repisa, de alguien así. Mi librito ahí puesto, para mí es una satisfacción grande porque yo sé que yo me voy a morir y ahí va a estar y otra persona lo va a leer luego. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Pero la cuestión es que no estamos diciendo que es ilícito para nosotros los autores salir a vender la obra nuestra. Lo que yo quiero decir es que no debe ser nuestro oficio. Ah, no, para eso. Ahora, hay agentes, pero es que nosotros vamos a campear y ir a qué agentes tenemos. Yo porque ya no tengo existencia en ninguno de mis 13 libros, pero se está preparando, porque me lo han pedido, se está preparando una antología con las... fueron unos chicos, unas chicas, que hicieron una selección de todos los poemas para hacer de los libros míos. Entonces, se va a editar un libro que se llama, bueno. Después... Yo remato con algo, maestro. Vea, la idea es la dignidad. La idea es que ojalá pudiéramos en Perla nosotros tener editoriales, bien, y tener editoriales que de verdad nos dieran regalías. Por ejemplo, Comisión Gobelandia, que es una editorial de Bogotá. A mí cada año me llega en junio una muy buena plata de toda y con un listado de todos los colegios que se vendieron y todas las personas que vendieron, y eso está súper chévere. Sí, sí. Qué bueno que tuviéramos eso. No. Ellos lo hacen. No. Las regalías. Y eso es quizá lo que todos estamos deseando, que como escritores nos podamos dedicar al oficio de escribir y que haya una industria que promueva la lectura de los autores. Eso es. Sí, aquí en Risaralda. En Risaralda se necesita que exista. No lectura, sino industria, sí, editorial. Pero aquí en Risaralda se necesita al menos unas políticas concretas de la promoción de la obra. Cuando se habla de la promoción, es la venta, se tiene que vender. Y entonces a este escritor se le va el tanto por ciento del producto de la venta de sus libros. Y ya eso aquí está amarrado. Ah, maestro, yo le voy a vender su obra en tales colegios, pero usted tiene que ir a varios colegios, ¿cierto? Ahora,
yo voy y hago recitales. Ah, Luis Cairo, que un recital, pero no tenemos 5 centavos. Yo voy, ¿cierto? Y siempre que llego a un colegio, mínimo hay 2, 3 personas con fotocopia o con un libro todo rayadito o lo compraron en la Roma o en donde sea, ¿cierto? Pero siempre hay un libro, ¿cierto? Ahora, que cómo, que por qué llegó ese libro a tal parte, yo no sé cómo se vendieron. Sí, la idea es de uno que escribir y que la... Yo, sí. Ahora, pero que el objetivo de nosotros es escribir bien y hablar con la gente, ¿cierto? Desde cualquier dispositivo. Pues es, ahora, que nosotros no somos... Yo no soy promotor de lectura, pero lo que hago es acercar a los lectores a que lleguen a la obra por cualquier dispositivo. Bien, yo creo que la conversación empezó a tomar un rumbo mucho más amplio de lo que pretendíamos, y eso es muy positivo. Qué chévere haber podido tener esta conversación de este ratico, que ya casi se nos acaba. Yo creo que no estamos muy lejanos, es muy interesante y muy importante además hablar de la industria editorial, y a mí me quedó sonando algo que decía Andrés en la primera intervención cuando nos contaba un poco como su historia, y es que no debería ser que los promotores de lectura o los escritores tan valiosos que deciden ser promotores de lectura lo hacen como un escampadero económico, ¿cierto? Porque no hubo más, entonces vamos... También hay amor, pues, claro, si usted claro, con claro, ganas, total. Pero hay que tener como el dominio, hay que tener la actitud para ello, ¿cierto? Sí, sí, y sobre todo, y como para no alargar más el tema, pensarlo como en términos de la dignidad. Es un trabajo digno y además necesario para la canasta familiar de la gente. Los ejercicios de promoción de lectura deben existir, porque el libro... o el texto, más allá del código escrito en el papel, sino el la cámara de cerdos, pues los promotores de lectura deberíamos ser ese camino junto con los escritores y la gente que trabaja alrededor de eso. Uno de los espectadores de allá atrás de la última fila que levantó la mano adelante. Bueno, conclusiones. Hola, buenas noches a todos. No, yo les quiero cambiar un poquito como el chip de la discusión, que me parece muy interesante y muy necesaria además para las políticas públicas o para el Plan Maestro de Cultura de la Ciudad de Pereira. Ya no es tanto una pregunta como en la dimensión, en la reflexión que se puede hacer alrededor de la promoción de lectura o de la animación de la lectura, sino, digamos, de pronto un poco más a la sensibilidad de cada uno de ustedes como artistas, como escritores, ¿cierto? Estamos aún en una pandemia que parece estar cerrando, parece, ¿cierto? Llevamos un poco más de un año y medio confinados o medianamente confinados, y recientemente acaba de suceder pues un estallido social de una magnitud pues sin precedentes en todo el país, ¿cierto? Y la sensación que me da a mí es que de todos modos estos dos grandes acontecimientos sociales, políticos, culturales, pues transforman un poco nuestras sensibilidades, transforman nuestras subjetividades, ¿cierto? Entonces, en esa dimensión, ustedes como escritores, como artistas, ¿cómo enfrentaron ese fenómeno de pandemia y cómo eso está afectando o está generando cambios en la producción de la obra de ustedes? Si es así, o si están pensando lo mismo que estaban pensando en otro momento, antes de la pandemia y antes del estallido social. Me gustaría como escuchar un poco, pues, de pronto cortico, y me perdona porque ya sé que llevamos mucho tiempo conversando, o ustedes llevan mucho tiempo conversando, y bueno, y también los oyentes pues necesitan descansar un poquito, y ustedes también necesitan descansar. Bueno, ok. ¿Quién quiere arrancar? Bueno. Sí, sí. Obvio. Bueno, yo al mes de la pandemia me di cuenta que siempre había vivido en pandemia. Es decir, No salgo mucho, no es primero que nada. Lo otro, con la sensación que me produce el mundo en cuanto a lo que produjo, totalmente. Yo creo que cambia ciertas percepciones, sobre todo las de las relaciones humanas, la cercanía, sobre todo los colombianos que somos tan el de tocarnos, el de
tan sensible, tan hablémonos bonito, ¿cierto? Que venga a mi casa, venga, reunámonos, todo este tipo de cosas. Pero no sucede así en otros países, ¿cierto? Entonces, yo creo que de cierta manera, socialmente cambiamos como el chip, ¿cierto? Pero en cuanto a la obra, en lo que uno crea y escribe, la verdad pues que no me transformó mucho la cosa. Sí lo hizo más el estallido social, para que vea cómo son las cosas. Lo que sí, por ejemplo, en pandemia tuve más tiempo de sentarme a leer, que fue lo que más disfruté, ¿cierto? Creo que pude disfrutar muchas lecturas, entonces eso es como lo positivo. Pero en cuanto a la percepción de las cosas, como a mi método de creación, la verdad es que no varió mucho. Pues yo diría ahí con la pandemia que, o sea, son dos cosas. Como, primero, como que tener la conciencia de que estamos viviendo una época histórica compleja, donde el capitalismo empieza a transformarse y empieza ya a quitarse unas máscaras y empieza a atacarnos desde muchas perspectivas. O sea, pienso que de aquí en adelante van a venir cosas muy post-apocalípticas en ese sentido. Lo otro, a modo personal, es que para mí, pues fue muy creativo. O sea, tuve espacio para escribir mucho, producir mucho, 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 demasiado. Solo en Bogotá ya estaba, estuve en Bogotá en la Candelaria, en una casa solo, escribiendo, leyendo, viendo cine, viendo películas. Fue una maravilla, para mí fue un paraíso, ¿sí? Y lo del estallido social, pues no, pues lo que ya se sabe, ¿no? Como también hacer parte de un movimiento magno, resistencia, y que pone pues en al menos en jaque a todo un gobierno de tiranía que ha venido asesinándonos y ha venido secuestrándonos y ha venido robándonos en la cara todo el tiempo, y unidos con las masas pues del cansancio frente a esta, a todas estas masacres y a todas estas indolencias de nuestro gobierno y de nuestros impuestos. Diego, adelante. Bueno, a ver, ¿cómo viví la pandemia? Yo no cambié nada. Yo seguí viviendo común y corriente. Lo que pasa es que las calles de repente estaban solas, ya no tenía con quién charlar, pero yo seguí saliendo. Yo, la verdad, mi mamá me enseñó chiquito que uno con miedo no podía vivir, y yo trato de seguir esa enseñanza al pie de la letra. Fui responsable en ese sentido, pero eso no quiere decir que no haya pensado en la pandemia. Hay un asunto que en particular me llama la atención y creo que es el más urgente de la humanidad en este momento, y es que la pandemia nos reveló el grado de afectación, nos reveló, digamos que muchos ya lo sabíamos, pero le reveló a la mayoría del mundo el grado de afectación que nuestra actividad cotidiana le hace al medio ambiente. El mundo no se va a acabar, el mundo se está acabando. Eso es un hecho. Estamos, o sea, en este momento muchos de los sistemas que sostienen al planeta Tierra están a esto de colapsar. Y nosotros parece que no nos afectara. Creo que la pandemia es después de todo un producto del gran desequilibrio medioambiental que nosotros hemos producido. Ese es el gran problema de nuestro siglo, el de el medio ambiente. Acá. Y da una medida de lo humano. O sea, la especie acabó con el planeta. Ahí hay una medida de lo humano, literariamente hablando. Entonces, sí, digamos, en mi práctica social, como agente ciudadano, es un tema con el que machuco todo el tiempo. ¿Bien? Porque nos implica a todos. Yo no tengo hijos. Me imagino que la gente que tiene hijos debería estar aún más inquieta por este asunto. Estamos en una extinción masiva. Acabamos con una cantidad de especies y no, a la gente no se le da nada, todavía tienen los loros metidos en la jaula. Bien, y eso por creer que los seres humanos somos la especie central, o sea, como si el mundo, como si el universo estuviera hecho para nosotros, y no, somos un ser vivo ahí, otro. Bien, entonces sí, me generó muchas inquietudes en ese sentido. Creo que hay que sacar al ser humano, hay que acabar con el antropocentrismo. Bien, eso va a destruir el planeta y está acabando con muchísimas vidas en el mundo.
conclusión, pues, de mis reflexiones a propósito de la pandemia. Sobre el estallido social, primero me llama muchísimo la atención el nombre. Esa necesidad de apalabrar las cosas, ¿no? El estallido social, todo lo que expresa, ¿no? Es algo que explota, es algo que estalla. Las implicaciones que usar ese término tiene o tendrá a futuro. Segundo, yo la verdad tengo más esperanza ahora que antes, en términos políticos, en términos de lo que es la realidad política del país, más ahora que antes, pero no soy ingenuo. También sé que la clase política tiene una capacidad tremenda para capitalizar lo que sucedió. Y digamos, me interesa, y más como escritor, como ciudadano, conseguir que los jóvenes y las jóvenes que salieron a las calles, cuando deban votar, por ejemplo, lo hagan en coherencia con lo que sucedió en las calles. Bien, no quiere decir eso que yo no interprete la cantidad de significados que tuvo el estallido social y que sigue teniendo. Bien, el cansancio de la gente frente a un sistema político supremamente opresor y descarado, cínico, el cansancio ante la corrupción cínica, o sea, aquí la plata se desaparece por billones, de a 70 mil, y no pasa absolutamente nada. Nada, no pasa absolutamente nada. Acá matan a la gente que trata de que que organiza a la gente en las comunidades para que viva mejor, y no pasa nada. Bien, acá es claro que nuestros gobernantes, digamos, tienen vínculos con el narcotráfico. Y es, hay audios, hay textos, hay fotos, hay todo. Y no pasa nada. Y creo que pasó algo, ¿no? De repente la gente se manifestó y esto va a tener consecuencias. Lo que creo es que todavía no estamos en la capacidad para interpretarlas en toda su magnitud. Apenas estamos viendo algunas de esas consecuencias y seguramente serán material de escritura por montones. Lo será. Aquí algo va a cambiar. Yo no sé si para bien o para mal. Pero que cambie ya me parece importante porque llevamos muchísimo tiempo con lo mismo. Casi no me dejan nada para decir. Vea, sobre la pandemia, a mí me pareció fabuloso, porque es que primera vez que yo vivía una pandemia. Las anteriores pandemias, pues yo las había leído, ¿cierto? Siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, antes, ¿cómo hacían el abordaje para solucionar el problema de la cuarentena, etcétera, etcétera? Y cómo equilibrar un poquito y plantear las rupturas pandémicas que han existido. Me pareció fabuloso tener esa experiencia y sobre todo la pandemia me llevó a creer más y reafirmarme más y más sobre la necesidad de decirle a la gente que sin el método científico, sin el método de la observación, no somos nada. A mí me parece que el método científico es apasionante, ¿no? Como, por ejemplo, en plena pandemia, todos los científicos estaban trabajando, pues los científicos en el área de la salud, estaban trabajando sobre cómo proyectar una vacuna para atajar esa pandemia. Entonces, Dios al método científico. Pues mire la contradicción tan grande ahí, ¿no? Pero no, el método científico y la rigurosidad científica, y eso me llevó a mirar que sin la ciencia no somos nada. Sin la ciencia nosotros no somos nada. No hay un avance. Y ahora sí siguieron pagándole mal a los médicos. No, sí, claro. Bueno. Y que ojalá me toque vivir dos pandemias más, porque es muy agradable hacer esas rupturas históricas entre pandemia y pandemia y con la que me tocó vivir. Ahora, claro,
eso me llevó a cuadrar un poquito las miradas en mi ejercicio como escritor, pero muy poquito, ¿cierto? Bueno, frente al segundo tema, que el estallido social, a mí me pareció que fue fabuloso, formidable, pues, ¿cierto? Que la gente se haya destapado y que haya dejado ese silencio tan absurdo que, por ejemplo, por años hemos llevado mucho los que hemos tenido siempre una mirada más social, más activista, y que sean los jóvenes los que hayan provocado esta ruptura, ¿no? Lo que sí, y lo mismo que alguien dijo, lo que sí me preocupa es que en ese momento, el año entrante, salgamos a votar por los mismos, ¿cierto? Eso sí, esa es una preocupación que tengo, pero formidable también. Fueron dos experiencias muy, muy, muy apasionantes para la historia. Yo soy historiador y siempre me ha llamado la atención cómo se producen esos elementos históricos que construyen la vida cotidiana y que trascienden la vida cotidiana. Ojalá la historia no nos lleve a que repitamos capítulos anteriores. Bueno, sobre la pandemia ya es difícil, que venga otra pandemia más rara, ¿cierto? Pero sobre el estallido social, nosotros no podemos seguir arrodillados a un sistema que lo único que ha hecho es producir más pobres y más violencia y más agresión y más desapariciones. Ojalá no desaparezcan a los escritores y que dejen en paz a los lectores, porque si no, ¿quién nos va a leer? Y qué buena que esa sea la conclusión de este espacio que decidimos traer para ustedes hoy desde la Corporación CLES. Muchas gracias, Cristian, Andrés, Jairo y Diego, por acompañarnos en este espacio, pero sobre todo, como decía ahora, por ser la joya de la corona y por acompañarnos y por apalabrar la ciudad, como dice Diego, y por llenarnos de... Y a toda la gente que hay atrás también. Muchas gracias por acompañarnos, Elena, por estar aquí también compartiendo con nosotros, Laura, y la otra, Mariluz. Y Mariluz, y Joanny, que también está por ahí. Muchas gracias por Lucio, por acompañarnos a generar este espacio de encuentro alrededor de la promoción de lectura. Esperamos que ustedes nos sigan acompañando. Mañana vamos a estar hablando de promoción de lectura con profesores de colegios, de instituciones educativas de la ciudad. Ahí vamos a hablar de herramientas y de estrategias que ellos han usado en el aula para promover la lectura. Entonces, muy invitados para que nos acompañen mañana también a las 6:00 p.m. en este conversatorio. Y la próxima semana, el lunes, vamos a volver a repetir el conversatorio de promoción de lectura y trabajo en comunidad que no pudimos hacer anoche. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Nosotros somos la Corporación CLES y esta es una iniciativa apoyada por la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura de Colombia. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, buenas despidámonos noches, mientras Laura llega a cerrar. Chao. Lucio, venga ya, chao. Si se conectaron. Yeah.